Argentina hoy, con realidades tan diferentes, tan desiguales, según los contextos geográficos, contextos sociales, me parece que es importante tener esta idea de que las prioridades no pueden ser las mismas en todos lados. Tenemos todavía zonas del país donde el acceso a la primaria, lo que era la primaria, su finalización, incluso hasta el analfabetismo absoluto, sigue siendo un problema. Entonces, yo creo que yo distinguiría zonas del país donde, exagerando un poco los términos, hasta podría decir que habría que declarar la emergencia educativa y tener ahí planes de emergencia para resolver estos problemas, que son problemas algunos del siglo XIX. Luego, obviamente, tenemos las prioridades fundamentales ligadas al tema de la calidad, a la igualdad en los logros de aprendizaje, a romper lo que existe hoy en Argentina, en el resto de América Latina, que es este fuerte determinismo social de los resultados de aprendizaje. Y ahí la verdad es que para enfrentar ese problema me parece que hay que tener una visión sistémica. Esto no se arregla tomando una medida, diciendo que nos cambiamos el plan de estudios o mejoramos el salario de los docentes o ponemos la jornada extendida o introducimos computadoras en las escuelas. Todo eso hay que hacerlo sin ninguna duda, pero hay que tener una mirada integral, que no significa simultaneidad, ¿no? Que haya que hacer todo y todo al mismo tiempo, pero ir adoptando estrategias que apunten en esa dirección. Y yo diría que ahí la variable clave, esto es algo muy sabido, son los docentes. Nosotros podemos, en términos de mejorar la calidad como prioridad, mejorar todo lo que son los insumos materiales del aprendizaje. Más tiempo, más libros, más equipamiento, computadora, mejores edificios, mejores salarios para los docentes. Todo eso se puede hacer, se sabe más o menos cómo hacerlo y teniendo recursos financieros se hace. Pero luego hay otra dimensión que es más intangible, que tiene que ver con la formación docente, con la capacitación, con la organización del trabajo docente, con la cultura profesional, la responsabilidad por los resultados, con todas esas dimensiones que son más complejas y más difíciles de cambiar. Pero creo que es necesario poner al docente como gran prioridad de las políticas educativas para el futuro. Las leyes en nuestra tradición son programas de acción. Nadie pretende que la ley se cumpla de un día para otro. Yo siempre digo, la ley 1420, de la cual estamos todos orgullosos, sancionó la obligatoriedad de la escuela primaria en 1884 y nosotros pudimos mostrar que teníamos al 90% de la población en edad escolar matriculada en la escuela primaria recién en la década del 60, o sea, 80 años después. Pero sin la ley hubiera sido peor. La ley lo que hace es legitimar las demandas. Entonces, me parece que en esa línea hay que actuar. Y yo diría que la traducción operativa de la ley debería ser, en mi opinión, la adopción por ley de planes decenales de educación. Nosotros tuvimos la ley de financiamiento educativo, que es una ley muy importante, con metas al 2010. La parte de la ley vinculada a la asignación de un porcentaje del Producto Bruto a educación, pero ya está en la ley de educación. Sí, pero la extensión de la jornada no se cumplió. Claro, efectivamente. Bueno, entonces, de lo que se trata ahora no es de tener una nueva ley de financiamiento educativo, porque eso hoy no se justificaría, pero sí recuperar de esa ley el tema de las metas, poner metas a 10 años, o sea, que vayan más allá de los pedidos gubernamentales, que haya un capítulo de financiamiento de esas metas y que podamos eso aprobarlo por ley. Porque ¿qué es lo que nos ha pasado?
justamente con la ley de financiamiento, uno dice, bueno, la meta grande de la ley se cumplió, que es el 6% del producto. Ahora, las metas específicas, algunas se cumplieron, otras no. Veamos por qué. Por ejemplo, el tema de la jornada extendida, ¿por qué no se cumple? No es porque hay ningún ser perverso que no quiera cumplir. Hay dificultades reales para cumplir esa meta que tienen que ver con el financiamiento. El Estado Nacional financia todo lo que es infraestructura para cumplir con la meta, pero los gobiernos provinciales tienen que asumir los costos en materia de docente, que son muy importantes y que además son permanentes. La infraestructura, uno hace la escuela y ya quedó. Bueno, hay dificultades para esto. Entonces, discutamos específicamente ese tema y veamos qué mecanismo de financiamiento se puede adoptar para resolver este problema que tiene específicamente la ampliación de la jornada extendida. A ver, ¿cuánto cuesta llevar dentro de 10 años a la, no sé, ¿será posible el 30%? Quizás no. En algunas provincias ha conseguido, pero bueno. Pero muy poco, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, discutamos técnicamente el tema, veamos concretamente en esa meta hasta dónde podemos llegar, si hay que diferenciar provincia por provincia, diferenciemos. ¿Cuánto cuesta esa meta? ¿Cuánto puede poner nación? ¿Cuánto pone provincia? ¿Qué nos comprometemos? Evaluemos. ¿Qué es distinto que si yo pongo la meta, por ejemplo, de universalizar el acceso a las nuevas tecnologías? Ahí el financiamiento también hay que considerarlo, pero seguramente que hay que ver, discutir con las áreas del gobierno vinculadas a comunicación, todo el tema de la infraestructura tecnológica, quién se hace cargo, cuánto, hasta dónde podemos razonablemente aspirar a lograr en 5 años, en 10. La idea de metas es muy importante, se puede evaluar su cumplimiento y ajustar. Y los plazos, los de 10 años, me parece que es un plazo suficientemente largo como para que supere los gobiernos y no tan largo para que sea algo como en la ley general que queda fuera de los plazos. La ley no pone, no puede poner plazo. Sí, a ver, pero esas son situaciones que yo creo que tienen que ver con un análisis del contexto político en el cual eso se da. Porque también tiene una ley de responsabilidad. Bueno, pero ¿quién se hace responsable? ¿Quién es efectivamente responsable? Si hay una situación de crisis económica, si hay un problema que escapa a la responsabilidad individual o colectiva de algún grupo, hay que verlo. Por eso, lo bueno de las metas es que uno puede evaluar su cumplimiento, y evaluar su cumplimiento significa eso, y luego, ¿se pudo hacer? ¿No se pudo? ¿Por qué no se pudo? Y si no se pudo por alguna razón, cambiemos o adoptemos una estrategia distinta. Yo insisto, el tema de la jornada extendida, si uno dice, bueno, ¿por qué no se cumplió? Es difícil asignarle responsabilidades a alguien y acusarlo de no haber cumplido la meta, porque es una meta que tal como está planteada es de difícil cumplimiento. Ahora, si es difícil, analicemos la dificultad y busquemos la solución. Tal como está la meta hoy formulada, es muy difícil porque las provincias, algunas, especialmente las más pobres, no están en condiciones de asumir los costos que tiene la jornada extendida si no hay alguna ayuda del Estado Nacional, si no hay algún otro tipo de mecanismo de financiamiento. Pero me parece que lo importante es poner el mecanismo de financiamiento para cumplir esa meta, no dejarlo como un mecanismo general de financiamiento educativo inespecífico. Porque tampoco tiene sentido que el Estado Nacional asuma responsabilidades sin destino fijo. Creo que es bueno que haya una cosa, y bueno, ponemos plata para eso. Y vemos si efectivamente se cumple o no se cumple. Creo que en esa línea, o sea, para mí me parece que, aunque parezca una palabra un poco de modé, hay que volver a la planificación. Hay que volver a la planificación con este criterio, ¿no? La planificación de los años 60, ¿no? Una planificación que suponía el control de una cantidad de variables que hoy no tenemos y que además apostaba por cierto futuro que hoy es bastante incierto. Pero sí a la metodología de la planificación en cuanto a lo sectorial, a la posibilidad, insisto, de definir metas, plazos, recursos,
métodos de evaluación, y que el hecho de que esas metas estén aprobadas por ley significa que hay una discusión política colectiva, que hay un consenso grande acerca de eso y que no es solo opinión de un gobierno o de algunos actores, ¿no? Así que me parece que en esa línea creo que podemos apostar con algún optimismo para el futuro. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.